Lisa Shkena aquí para Rodolfo Solano y lleve a impacte que muez yetzok negro en Bolivia. Muez yetzok se techo, se can techo, Bolivia can. Estimado señores, quisiera, señor ministro, quisiera hacer un informe breve de nuestra labor en Bolivia. Una de las cosas muy importantes que he realizado en Bolivia ha sido el seguimiento al convenio marco de cooperación y el convenio de recuperación y restitución del patrimonio natural y cultural entre Costa Rica y el Estado Pluricultural de Bolivia, aspecto que me parece que es de suma trascendencia para la protección de todos estos bienes frente a los tráficos que se están dando y el primer convenio para agilizar los procesos de cooperación. También esta embajada ha estado trabajando ha estado participando activamente en todo lo que tiene que ver con las acciones que lleva adelante el PILAC en su iniciativa de creación del Instituto de Lenguas Indígenas, que me parece muy importante para la preservación de las lenguas en nuestro continente. Otra de las labores que he venido realizando son las gestiones de intercambio con la Universidad Indígena Tupac Atari, que me parece que es fundamental también para los pueblos indígenas. También he venido participando en algunos foros como de economía tradicional indígena y lenguas indígenas con la idea de dar a conocer cuál es nuestra visión alrededor de temas fundamentales para la preservación de la cultura. He participado también en múltiples reuniones, 8 o 10 reuniones, alrededor de reuniones virtuales, alrededor del proceso electoral y diálogo para la participación de sectores indígenas y de género, con otras embajadas y otros organismos internacionales que culminaron con una elección de alta participación. También he dado seguimiento a los proyectos de cooperación triangular y, por último, uno de los trabajos quizás más importantes que se realizó fue la repatriación de costarricenses desde Bolivia a Costa Rica en un proceso muy complejo y en el cual le dimos a ellos las atenciones, las mejores atenciones, se les atendió de la mejor manera y prueba de ello es que los que logramos traer a Costa Rica vinieron muy satisfechos. Muchísimas gracias.